¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, nuestro informativo municipal en la gestión de Gustavo González, compartiendo como todos los días estos 30 minutos de información municipal. En este caso vamos a comenzar con la palabra de Erika Mera, jefa de ceremonial y protocolo del municipio, en función de lo que va a ser el acto del 17 de agosto, conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín. El acto va a comenzar a las 11 de la mañana, se va a realizar sobre la calle principal de nuestra localidad, por eso a continuación los detalles. De esta manera comenzamos nosotros nuestro informativo municipal. Bienvenidos, esto es Puerto de Noticias, el informativo en la gestión de Gustavo González. Para el día jueves, 17 de agosto, que este año es día hábil, vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, a nivel provincial y a nivel nacional también se conmemora el día 17, así que se va a realizar ese jueves por el paso a la inmortalidad del general San Martín, el 167 aniversario, así que ya armando todo para poder realizarlo al aire libre, esperemos que este agosto venga con días lindos, también en calle San Martín, como siempre a las 11 horas y con la llegada de banderas y concentración a las 10:30 más o menos. Aproximadamente, ¿cuánto va a durar el acto y en qué va a constar? Tratamos este año que arrancamos con esta área de que no sean muy extensos porque, bueno, generalmente son los días de frío, de humedad, así que una hora 40, una hora 50 como mucho, ¿no? Tratamos de que siempre con el desfile, porque a la vez también implementamos el desfile cívico-militar también en este acto del 17, donde bueno, desfilan todas las entidades educativas, deportivas, públicas, privadas, municipales, así que eso es lo que hace un poquito más largo el acto, pero no van a tardar más de 2 horas. Bien, vos me estabas diciendo que va a ser día hábil, por ende va a estar la participación seguramente de escuelas y de instituciones del Estado. Así es, están todos invitados, estamos en el reparto precisamente en estos días de las invitaciones, como siempre, los entes privados, municipales, provinciales, nacionales, están todos invitados a participar, a portar su bandera o su estandarte, obviamente las fuerzas también están convocadas, el Centro de Veteranos, la Agrupación Gesta de Malvinas, todas las áreas también municipales que tengan su bandera, que quieran participar, como las escuelas, ¿no? Tenemos 12 escuelas deportivas municipales, más los clubes deportivos que son más de 10, los de fútbol, los clásicos, ferrocarril, junior, así que bueno, están todos invitados como siempre a portar su bandera, sus abanderados, su estandarte, que le dan otro color también a lo que es el desfile, los jardines de infantes, vamos a contar también con el tradicional chocolate que lo realiza siempre el Regimiento de Caballería de Tanques 9, que bueno, que siempre con su amabilidad y generosidad se preocupan por esto, y por supuesto abocados más que nunca a la gente de tránsito, porque bueno, vamos a tener que cortar calle San Martín entre Pueyrredón y Sarmiento, son 2 cuadras nada más, que bueno, por esa hora y media aproximadamente va a tener que estar cortada, así que también para que tenga en cuenta la gente que circule, ¿no? Esta noticia. Continuando con la información, estuvimos charlando con la directora de rentas, Mónica Vila, en función de lo que ha sido para este ciclo 2017, este nuevo programa con el cual se ha cobrado el impuesto municipal. ¿Cómo ha sido la respuesta de cada uno de los contribuyentes y cómo se preparan para fin de año? Nos lo cuenta Mónica en esta nota que realizaron nuestros compañeros de trabajo. La verdad que ha sido muy, muy útil. Tenemos unos pequeños detalles que vamos solucionando sobre la marcha. Esperemos para el año que viene seguir un poquito más fácil o más rápido, pero el sistema es lindo, cómodo, práctico, y la gente se está adaptando, porque al principio costó un poco que pasaran todos por rentas, pero se están adaptando y bueno, va todo bastante bien dentro de todo lo previsto.
Bueno, podemos hablar de varias cosas que se han modificado en esto de modernizar el sistema para el cobro de impuestos, el tema de tener las tasas al día y también en la cuestión de los descuentos que sufre el empleado municipal a sabiendas y bajo la responsabilidad de cada uno y la forma en que esto se contabiliza. Sí, el tema de descuento de haberes sigue lo mismo, solo que bueno, se pautan las cuotas según los montos en realidad. Tratamos de que el sistema lo que nos permite es que el empleado, la carga de impuestos que hace, sea en el mes que sea del año, termine sus pagos en diciembre del mismo año y que no se le haga más cuotas para el año siguiente. Pero hay, bueno, si son multas muy altas, sí, obviamente se charla con el empleado para no descontarle demasiado. Pero, bueno, eso es una manera también de estar más en contacto con el empleado municipal. Hemos tenido algunos, en estos 2 meses de liquidaciones de haberes, hemos tenido algunos detalles, algunos que se les descontó en más cuotas de lo que habían pactado, no sé, habían arreglado 3 o 4 cuotas y se le hicieron 6 o 7, vienen a preguntar por qué, se soluciona, con informática se soluciona, así que bueno, tener en cuenta eso, y algunos en los que yo les pido que por favor controlen sus descuentos, porque el recibo ahora tiene bien detallado cada carga que se hace al impuesto. Entonces sería bueno que lo tengan en cuenta y lo vayan todos los meses, se tomen el trabajito de ver qué se les descontó. En el caso de que se haya descontado algo de más, que puede suceder, somos humanos, es simple. Vienen acá, corroboramos, sacamos fotocopia de los recibos y hacemos el informe a Hacienda y se les hace el reintegro. En 2 o 3 días tienen el dinero depositado nuevamente. Bien, en cuanto al tema de impuestos, la gente ha entendido muy bien este sistema electrónico a través de sus correos personales. ¿Y cómo ha sido el desarrollo del mismo al día de hoy? Es muy bueno, porque hay mucha gente que no vive en la localidad y sigue pagando sus impuestos. Nos hemos encontrado con gente que nos solicitan los impuestos y tienen 2 o 3 años de impuestos atrasados y les ha servido para ponerse al día. Y te lo agradecen, los mismos correos vienen con agradecimientos y las felicitaciones por el nuevo sistema. Se hace todo a través de transferencias bancarias, o sea, el dinero entra directamente a la cuenta de la municipalidad lo trabajamos con Nelly, que es la tesorera. La verdad que es bárbaro y es cómodo, muy cómodo para todos. En cuanto a lo que este nuevo sistema, moderno sistema, implementa, ¿cuáles son los cambios que se vienen? Y en cuanto ha mermado la necesidad del trabajo humano, porque por ahí existía esta idea de que si todo va a ser digitalizado y todo va a ser más técnico y más informático, tal vez se necesitaba menos mano de personal. ¿Esto es así? No, es todo lo contrario. Porque nosotros en rentas, antes éramos 3 personas trabajando para en la oficina de rentas. Hoy somos 6. Tenemos 4 personas trabajando en atención al público directamente y siempre hay una más que está acá conmigo porque hay que hacer seguimiento de pagos y bueno, ustedes lo ven, la gente que hay, hoy es día de vencimiento, hoy es 15, hoy vencen patentes y los impuestos. Entonces es constante, por ahí tenemos 10 personas en una cola, por ahí tenemos 20 y de repente no hay nadie. En el día de ayer, nuestros compañeros, tanto Luz Ahumada como Pedro Gutiérrez, estuvieron visitando a Rosa Arabales en función de cómo se viene trabajando en el Museo Mario Brozowski y también en el Museo Ferroviario, a casi un mes de su inauguración, cómo ha sido la respuesta de la gente y algunas novedades que tienen con algunos descubrimientos que se han dado en esta región. ¿De qué se trata? Yo los invito a compartir la nota con Rosa Arabales, directora de Museos y Patrimonios del municipio de nuestra localidad. Nosotros llevamos un mes y en lo que es el receso invernal también que el personal tuvo que tomar, aproximadamente hemos recepcionado entre 80 y 90 personas, que eso es bueno porque bueno, los horarios nuestros ahora son nada más que los días de semana, los fines de semana todavía no hemos hecho una apertura, así que creemos que ya cuando comience la temporada ya vamos a estar sincronizados con la actividad turística, ¿no? Rosa, contale un poco a la audiencia, si se acercan por el ex policlínico, ¿con qué se van a encontrar?
Mira, la gente que se acerque al ex policlínico se va a encontrar con este ingreso al pasado de cómo era en sus momentos de auge el policlínico ferroviario. Y la verdad que hemos tenido muy buena recepción, la mayoría de la gente que viene se sorprende. Nosotros tratamos, cuando fue el armado de todo este policlínico, de que sea lo más perfecto posible en cuanto, como era en aquel momento. Obviamente tuvimos la ayuda de ex empleados del policlínico, que eso también a nosotros nos sirvió muchísimo. Pero bueno, se ha hecho un gran trabajo, se ve reflejado en la gente del pueblo que nos visita y que también traen sus familiares que vienen de afuera a visitarlos, y que bueno, el sentirse cómodos y sentir que entran a su lugar de trabajo o al espacio donde, no sé, nació su hijo, la operaron a muchos, son, qué sé yo, vinieron a hacerse un rayo, todo lo que es acorde a la salud, así que eso también es un orgullo muy grande de que la gente se sienta tan feliz al ingresar acá, ¿no? Nosotros hemos recepcionado de parte del señor Ariel Juanto, de la empresa Arbumasa, que ánfora es una vasija de barro que se la levantó en realidad un barco en la zona de pesca, en cercanías del Golfo, y está completa. Así que bueno, él fue el intermediario entre el capitán de la Arbumasa 19, quien fue que trajo en la red de esta vasija, y está lo más loco es que está completa, ¿no? Porque a veces si se encuentra en algún pecio es importante que esté completa, pero encontrarla, digamos, a tantos metros de profundidad, 107 creo que son los metros, y en la zona, ¿no?, donde es un ir y venir de muchos barcos, así que para nosotros es algo muy importante. ¿La recuperación fue con la red de arrastre? Sí, con la red de arrastre, la vio de la Arbumasa 19 el marinero Monzón, y bueno, el capitán Sarandón Jorge fue el que, al llegar el barco a puerto, inmediatamente el destino que él quería que esa vasija tenga sea el Museo Brozovsky, porque bueno, en todo este tiempo muchos de los capitanes de los barcos que hacen puerto de la actividad pesquera nos van a visitar, y sobre todo llevan mucha literatura, así que creo que eso también ayuda mucho, que si de repente se encuentra algo, como en este caso, se pueda llevar al Museo Brozovsky, ¿no?, donde nosotros tenemos el laboratorio, tenemos los insumos para darle los primeros auxilios, y después el contacto con todo lo que los arqueólogos que trabajan en el proyecto SUIS, que ellos, bueno, son especialistas en esto y nos van dando a nosotros los pasos a seguir para mantener y hacer la limpieza de estos artefactos. Llega el momento de hacer la pausa, como todos los días. Recuerde que usted nos puede acompañar a través de AM740 y en simultáneo por la 99.3 con toda la programación desde muy tempranito a las 6 de la mañana. Además, los invitamos a que lea toda la información que nosotros le presentamos a diario en el sitio oficial del municipio, www.deseado.gov.ar, y si no, a través de la red social en Facebook, nos busca como Dirección de Medios Puerto Deseado. Quédese, enseguida revisamos con más títulos en esta presentación del día martes. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable hace saber que desde el 1 de junio se comenzarán a realizar tareas de poda en todo el casco urbano. Dichas acciones consistirán en levantamiento de copa y túnel, buscando de esta manera resolver problemas de tránsito y evitando posibles inconvenientes con los cables del alumbrado público. Asimismo, se informa que solo podrán concretar los trabajos de poda las personas registradas en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Aquellos podadores que aún no hayan realizado este registro deberán acercarse a Moreno 785 de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El alcohol al volante mata. Si bebe, no conduzca. El alcohol disminuye los reflejos. El consumo de alcohol es uno de los principales causantes de los accidentes de tránsito y un importante factor de riesgo de lesiones y muerte en este contexto. Los siniestros viales tienen pérdidas materiales, tanto para usted
como para el Estado, y pérdidas humanas irreparables. El alcohol deja sueños, ilusiones y esperanzas muertas, familias destrozadas. Luchar para transformar esta realidad es el objetivo de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y el Departamento de Educación Vial. Regresamos a nuestro informativo municipal y en este caso fuimos a charlar con la jefa del Departamento de Juventud, Sandra Vázquez, porque ustedes saben que hace algunos días se ha hecho la presentación de los cierres de talleres que funcionan dentro de la Dirección de Juventud. En este caso, Sandra Vázquez hace un pequeño balance con respecto a las actividades, lo que se viene y, ¿quieren que les cuente algo? Ya están trabajando en lo que van a ser los festejos para el mes de septiembre en el Día del Estudiante. Pero no voy a hacerles más presentación que lo que les dije. Escuchen lo que nos cuenta Sandra Vázquez en esta presentación para Puerto de Noticias. Nos encontramos en Juventud y lindo repaso porque vamos a arrancar por esta actividad de exposición de talleres y todos los trabajos que realizan desde este lugar. Me decías con una excelente participación de la gente. Sandra, bienvenida a Puerto de Noticias. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por visitarnos. Sí, la verdad que el 4 de agosto tuvimos la primera muestra de talleres de este año y sí, fuimos visitados por todos los vecinos. La verdad que estuvo muy lindo, se nos desbordó porque estuvo muy lleno, esperábamos que viniera gente, pero la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que vino y los talleres se lucieron, eran la frutilla del postre y se lucieron. La verdad que estuvieron, todos los talleres hicieron unas muestras maravillosas. Tuvimos desde cosas para degustar con los cocineritos que son los chiquititos, después el taller de panadería, tuvimos un desfile de moda, acá tenemos la hora del taller de dibujo, guitarra, danzas, entrenamiento funcional, todos los talleres, Portugal también, portugués quiero decir, no me quiero olvidar de nadie. Todos los talleres que estuvieron desde abril hasta julio hicieron su muestra de talleres. Ahora en lo que va en la segunda parte del año ya tenemos algunos talleres nuevos y bueno, y obviamente que esos nuevos talleres también van a participar de la muestra de fin de año. La posibilidad de que esta exposición se haga en otro lugar por la cuestión de participación también está pensada. Sí, sí, estuvimos hablando mucho con Steffi, que es la coordinadora de talleres, y bueno, y ella y yo coincidimos en que por ahí tenemos que ir buscando otro lugar, porque la idea sería hacerlo todo, hacer acá en el Centro Juvenil, porque es nuestro lugar, y bueno, jugamos de local acá, pero bueno, nos queda chico. Ese día yo le decía al intendente que necesitamos un centro juvenil más grande, en forma de chiste obviamente. Y así que bueno, por un lado es bueno que te quede chico un lugar, porque eso quiere decir de que participa muchísima gente y para eso estamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado uno quiere hacer todo en su lugar. Así que bueno, estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Pero sí sabemos que en diciembre vamos a hacer una segunda muestra de talleres para el cierre del año, para el cierre de los talleres. Y estamos trabajando en eso. Se vienen dos momentos especiales en lo que es esta segunda etapa del año. Uno es el Día del Niño y el otro el Mes del Estudiante. Sí. El Día del Niño es un evento que organiza la Secretaría de Desarrollo Social, que es nuestra secretaría. Nosotros estamos participando de la organización, pero bueno, lo organizan ellos. Lo que puedo adelantar es que es este domingo en el Estía. Nosotros hoy al mediodía tenemos una reunión con todas las áreas para ir ultimando detalles, pero bueno, eso después ya se va a encargar quien corresponda de informar bien. Lo que sí, bueno, invitamos a todos los niños de la comunidad este domingo a partir de las 2 de la tarde en el Estía. Bien, decíamos el Día de la Juventud es el hincapié para una agenda muy intensa de actividades que promete casi un mes. Sí, se viene septiembre con todo, a partir del 16 de diciembre, de septiembre, que es el Día de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud, estamos organizando con los chicos de acá del Centro Juvenil un evento para iniciar lo que es el Juntos por una Sana Competencia. Y bueno, y después vamos a pasar completo el cronograma, pero tenemos un mes agitadísimo. La idea es que participen todos los años de las escuelas, como ya todo el mundo sabe cómo se hace. Vamos a hacer algunas cosas en el Juanola, algunas otras cosas las vamos a hacer acá. Estamos buscando el lugar para hacer el festival de inicio de los eventos. Y el cierre seguramente va a ser con una muestra de carrozas, como ya están acostumbrados. Suponemos que se va a extender hasta mediados de octubre.
Bien, seguramente vamos a volver a charlar sobre estas noticias y estas novedades que van a formar parte de la agenda. Como siempre, gracias y felicitaciones por esta muestra. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Estamos entrando en la parte final de nuestro informativo y ustedes lo habrán escuchado a Carlos Fuenzalida cuando detallaba todas las delegaciones que han viajado, entre ellas la Escuela Municipal de Taekwondo, que participó de un certamen internacional logrando importantes resultados. Tenemos Escuela de Campeones, por eso en este caso Coti Espotorno nos brinda los detalles de cómo fue esta experiencia para los que recién arrancan y para los más experimentados. Escuela Municipal de Taekwondo, felicitaciones. Bien, la verdad que son muchos años de práctica. Yo tengo más de 33 años entrenando y dando clases. O sea, no solamente entrenando, sino a cargo de grupos de gente. Este resultado realmente que, bueno, es el producto de esto de lo que te hablo. Y felices por haber obtenido estas medallas, ¿no? Haber obtenido 6 campeones en un campeonato mundial habla de que el trabajo ha sido serio, de que hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros y bueno, los resultados están a la vista. Después tuvimos también los chicos que salieron en segundo subcampeones y terceros puestos, o sea que trajimos 12 medallas sobre 16 competidores, así que estamos más que contentos por haber representado a nuestra localidad y a nuestro país de esta manera. En estos resultados que evidentemente hablan de mucho trabajo y del excelente nivel con que se cuenta, también la experiencia que permite esto para los deportistas locales, donde tal vez los ámbitos no son demasiados para poder participar en este nivel, en esta categoría de campeonato, ¿no? También debe ser una experiencia sumamente importante. Sí, realmente que sí, porque no, primero que los mundiales se realizan cada 2 años. Hay mundiales de otras federaciones que son selectivos, que son de muy difícil acceso para todos. O sea, aquel mundial que es llegan por una selección previa, llegan del país, llegarán 10 competidores, nada más a ese mundial, representando a la Argentina. En cambio, se hacen estos campeonatos mundiales para que puedan participar todas las escuelas, tener la experiencia de ir a un mundial y competir no solamente con competidores de alto nivel de Argentina, sino con competidores de alto nivel de otros países. Por eso es importante poder llegar y participar en estos mundiales. Así todo, tiene un costo bastante elevado y demanda tiempos que por ahí la gente no dispone del tiempo para entrenarse, para poder viajar y para poder ir. Así que es muy importante para nosotros haber obtenido este resultado después del esfuerzo que nosotros hicimos para llegar y obtener una medalla o no. Lo importante es poder ir y participar y tener y vivir esa experiencia. Fíjate que la Escuela Municipal de Taekwondo, cuando estaba Walter, hizo dos viajes. Uno en el que yo participé y otro fue él solo con otros competidores. Y después fuimos a un Panamericano. Otras escuelas viajan todos los días, pero porque, bueno, son escuelas que son privadas, que tienen disponibilidad de dinero. Nosotros tenemos el apoyo que nos da el municipio y por lo general es de los bolsillos de los papás y bueno, hicimos todo el esfuerzo posible para llegar y llegamos y ganamos, esta vez ganamos, porque en los otros mundiales y en el Panamericano, bueno, el Panamericano sí, no fue bien cuando fuimos a Paraguay, recordarás, pero cuando fuimos a Inglaterra no obtuvimos medallas, pero ahora sí, ahora tuvimos y la verdad que estuvimos felices. Así que creo que hay que hacer bien las cosas para obtener bien buenos resultados. Y con respecto a la competencia, yo ya podría dejar de... Muchos me dicen, ¿podés dejar, papá? Me dice mi hija, mi señora, de dejar de competir. Pero bueno, vi la oportunidad porque era una competencia muy bien organizada, segura, dividida por categorías, en edad, en graduación y en peso. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a competir. Y yo había entrenado, porque entreno diariamente con los chicos y yo me había preparado para este mundial. Y en un momento pensé, dije, no, los resultados ya están, mis resultados son los chicos, y es cierto, es las medallas de los chicos, ese es el verdadero resultado. Pero dije, bueno, me voy a dar un gusto. Y bueno, entré y participé, y como estaba en forma, bueno, me fue bien en la parte técnica, en lo que es las formas que realicé a nivel Dan, salí subcampeón, y el
lucha me fue mejor que salir campeón, así que bien, contento, porque este resultado no lo obtuve de joven, lo obtuve de grande. Y bueno, no, me acompañó Daniel, que Daniel entró en una categoría más baja, Daniel Altamira, y que salió campeón también, así que estamos muy contentos. Y con respecto a los chicos, bueno, todos obtuvieron su premio. El premio fue participar. Para los que no obtuvieron medallas, el participar ya es una gran medalla comparado con cualquier otro competidor o alumno de la escuela. Uh-huh. Ya tiene su premio. El entrar a un mundial, participar y sobrepasar esa, bueno, romper la inercia y sobrepasar ese temor que cualquier escenario con más de 1,000 personas compitiendo, más, porque eran 1,500 competidores, y el público, árbitros que te están controlando, mirando para que a ver cómo haces vos tu forma o cómo peleas, eso ya es un premio. Nosotros llegamos al final de nuestra presentación del informativo municipal. Gracias por acompañarnos como todos los días. Pedro Gutiérrez en cámara. Mi nombre es Nadia Monasterolo y la edición general del noticiero está a cargo de Carlos Díaz. El miércoles no vamos a estar porque es feriado. El jueves nos encontramos con toda la información. No se olviden que el día 17 de agosto el acto central comienza a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Buen descanso para todos.